Miren un poco, señores, la negligencia de la balsa de este Enviapoá. En esta tormenta fuerte, 5 o 6 vehículos adentro. La remolca ahora donde nos abandonó. En medio del lago Iguazú. Estamos solos, estamos sin remolcador, sin auxilio, sin nada. Ya avisamos al intendente, el responsable de la balsa, para que nos envíe un auxilio, un remolcador, algunas cosas que hagan. Hay muchos inocentes, muchos inocentes. Hay señores, ancianos inclusive de por medio, y no tienen resultado. Supuestamente no puede salir otro remolcador en la orilla. Y estamos abandonado de nuestra suerte en medio del agua. Inexplicable, lastimosamente la gente de Enviapoá, donde están pasando todavía a estos tiempos, a esta altura, esto es impresionante. La tormenta, bastante está, fuerte, fuertísimo, en medio del agua. Unos 6 metros de ancho, 6 kilómetros de ancho, 6 kilómetros de ancho más o menos en el medio. Imposible, imposibilitado. No estamos pudiendo llegar a la orilla.